Fuentes de Diana, esta es la calle Fuentes de Diana, y aquí tenemos nosotros nuestras rejillas, ¿sí? Todo el agua que hay aquí entra aquí a unos túneles que cruzan por abajo del Boulevard Hidalgo, ¿sí? Llegan, aquí está el canal Rode, y luego aquí nace un dren. ¿Sí? Entonces, toda esta agua que llega aquí pasa por estos, sale aquí y aquí entra, pasan por abajo del canal, que es esto, este es el canal Rode, pasa por abajo y brotan aquí y hace, esta agua llega hasta lo que es el dren de las mujeres. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que en el área hidráulica que se requiere para drenar todo este volumen de agua que llega desde las cumbres, vamos a aumentar aquí otro sifón. Vamos a hacer un sifón aquí, ¿sí? Para poder ayudar, porque ahorita solo tiene uno, un cruce, y obviamente todo esto se represa aquí, todo el volumen de agua aquí, y represa aguas atrás. Entonces todo eso se nos inunda y llega un momento en que todo esto ya es un área inundable, ¿verdad? Que es donde se nos quedan los camiones. Para que la gente, arquitecto Eduardo López Arias, secretario de Obras Públicas en Reynosa, para que la gente nos ubique, esta área es la que está sobre el Boulevard Hidalgo, el eterno problema que hemos tenido. A eso te estás Así refiriendo es. con esta descripción que tú estás haciendo actualmente. Sí. Y la gente se pregunta, ¿vamos a seguir viviendo con esta problemática cada vez que llueve? ¿O qué está pactado ya en la agenda del Ayuntamiento de Reynosa? Mira, es que todo obedece, estas son soluciones puntuales, ¿no? Sí. Pero todo obedece a un plan maestro que se tiene que realizar para poder contener aguas arriba y que no nos lleguen todo ese volumen de agua aquí y podamos tener un control de agua. Pero ¿qué pasa? Digamos, tenemos el dren de las mujeres, ¿sí? Y este es el canal Rode, acá a la altura de Hacienda Las Fuentes, ¿sí? Este es el canal Rode y el dren de las mujeres pasa por abajo del canal Rode. Y esto obedece a una cuenca de acá, desde la brecha El Berrendo, que viene y atraviesa aquí y llega al canal Ansaldúas, ¿sí? Este es el canal Ansaldúas. Es este, creo que no. Todo este volumen, todo este gasto de agua, no sé, más o menos, son 150 metros cúbicos por segundo de agua de esta cuenca que le entra a este dren, pero este dren solo puede conducir 60 metros cúbicos por segundo de agua. O sea, este dren tiene capacidad para conducir este gasto, pero le llega a este. Entonces, ¿qué pasa? Pues se desborda, ¿no? Porque es más el volumen de agua que le llega que lo que puede conducir. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Acá se tienen que hacer las presas para contener todo ese volumen de agua, que son aguas externas, que llamamos nosotros, de las cuencas externas, para dosificar esa agua y que entonces entre, no sé, 30 metros cúbicos por segundo de agua y que yo no pueda tener problema. Y que ahora sí, el que viene de HIV o de acá del Fuente Diana, que es un ramal, ¿sí? Que es este. Y aquí es donde está el cruce del Olmo, donde acabamos de hacer un puente, ¿va? Precisamente se hizo este puente para poder abrir esta área hidráulica abajo del puente y que toda esta agua que viene de acá del Boulevard Hidalgo, ¿sí? Se puede integrar sin ningún problema al dren de las mujeres. Así es como funciona. Pero si el dren de las mujeres trae 150 metros cúbicos, pues haz de cuenta que viene a su máximo, ya en algunos puntos está saliendo el agua y eso no va a permitir que esta agua entre.
Entonces se va a represar como quiera. ¿Qué inversión tendría esta obra? No tenemos ahorita el digamos, toda esta ingeniería se está elaborando. Ya tenemos este proyecto del Tren de las Mujeres. Estamos haciendo toda la ingeniería de lo que sería la presa para poder retener todo ese volumen de agua. Y bueno, este cruce que vamos a hacer ahorita aquí en Fuente de Diana con Boulevard Hidalgo va a ser un sifón. O sea, realmente es un tramo muy pequeño, va a costar alrededor de 5 millones de pesos esta obra. Y adicional, vamos a ampliar con el proyecto de la pavimentación de Fuente de Diana, que va a tener una inversión ahí como de 20 millones. Vamos a ampliar las cajas donde vamos a captar el agua y que va a entrar a este sifón. Entonces son dos proyectos, y con esto vamos a tener solucionado esta zona. En unos proyectos que estamos gestionando, ya estamos gestionando esta solución de pluvial, porque si ustedes se fijan, digamos, aquí viene la avenida Soriana Hidalgo, digamos, aquí está Soriana Ribereña, perdón. Uh-huh. Y este es el Boulevard Fundadores, ¿verdad? Si ustedes se fijan o se han fijado, aquí el canal se estrangula y se hace más chico, más angosto, porque aquí sí está revestido de concreto y acá no. Entonces este tendría que ampliarse también para que pueda descargar todo un volumen al canal en San Luis. Digo, son proyectos que... ¿Pero cuánto tiempo pudiéramos ver reflejado, realizado este? Depende mucho de las inversiones. Este proyecto vale como unos 300 millones de pesos. Entonces, obviamente hay que hacer mucha gestión para poder aterrizar ese recurso y que se pueda tener una solución.